Neto, tenemos que hablar. Este es mi último TikTok. Ya me avisaron oficialmente que ya viene mi reemplazo. No digas nada, Neto, no. Yo sé que han sido 2 años maravillosos de amor, de conocimiento, pero sé cuando pierdo, sé qué batallas luchar y sé que soy calidoso, soy el tiquitaca, el chocolate peruano, pero el huevón que me reemplaza es este. Hace 5 días ha nacido el robot rapero. No solo rapea, canta y baila pegadito. El huevón tiene redes neuronales. Acaba de dar su concierto en Estados Unidos. Y si tú crees que no solo a mí, a tu Neto, a los raperos no puedes reemplazar, escucha atentamente lo siguiente, Neto. La creación de empleos ya es una realidad. De esto hemos hablado bastante en este programa, algo que está ocurriendo en muchos países. De acuerdo con un informe de la Federación Internacional de Robots, en China ya hay más de 1 millón de trabajadores de este tipo. De un millón de trabajadores como robots. ¿Y cómo son? Míralos. Trabajadores robots que están siendo utilizados en diferentes fábricas a lo largo de todo el país. La Federación Internacional de Robótica, centrada en... Federación Nacional, puta, poco más, ya tienen su gremio. Pero Neto, son como brazos mecánicos las computadoras, ¿verdad? ¿Cuántos habrá en Perú? Pero no solamente ahí, hoy que es el Día del Campesino, por ejemplo, podemos ver algo que está ocurriendo en el agro. Máquinas autómatas, que ya no necesitan quien las maneje, tractores, drones, aspersores, todo automatizado, Neto. Ya sabes que entonces se necesita menos, ¿no? Mano de obra netiana, mano de obra de Osoli, de los Waiki, de los Netos. Eso está pasando hoy, Neto. Y todo se mueve en el mundo, es normal esa parte. Pero quisiera que te grabes una palabra en esta parte, Neto. Movilidad. Movilidad. Las computadoras las hay, que toda la vida hemos conocido que están en un sitio. En el momento en que tengan bracitos, piernas y se muevan, Neto, tal vez entonces entremos a otro mundo. Al mundo donde alguna vez estuvimos. ¿Sabes cuál es ese mundo? La del Homo sapiens con el Neandertal. Aquí, por ejemplo, tenemos una representación de lo que podría ser, Neto. El bot y el humano trabajando juntos. Esto duele, Neto. Pero es a donde va el mundo. La movilidad. Estos protocolos, estos algoritmos matemáticos, ahora se mueven así. Pero muy pronto tendrán la flexibilidad, las cualidades físicas, la fuerza, tal vez superior al humano, muy probable superior al humano, para realizar tareas, Neto. ¿Cómo combatimos esto? Desde un país tercermundista, desde Latinoamérica, con preparación, Neto. Me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando de niño le preguntaba a mamá de química, de física, hasta cierto punto me podía ayudar, porque luego estaba el trabajo y obviamente no veía estos temas. Entonces había uno solo que estudiar. Cuando nuestros hijos nos pregunten de la IA, ¿hasta dónde le podemos responder? O nosotros mismos, cuando estemos en el trabajo y tengamos que resolver preguntas con IA o sobre la IA, tenemos que empezar a meternos en esos temas. Hoy quisiera que te grabes esto, la movilidad, Neto, la movilidad fundamental. Y esto está pasando, Neto, en nuestra PPP.